Pues cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, me da gusto que esté con nosotros el contador Rolando Silva Briceño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, contador Rolando, muchas gracias por estar con nosotros, porque vamos a hablar de un tema muy importante, esto que seguramente a la gente le interesa. Estamos por entrar a las clases, vienen algunas inscripciones, y hay quien opta, en lugar de la educación pública, por ir a la iniciativa privada, la educación privada, y esas colegiaturas, contador, pueden ser deducibles. Platíquenos en qué consiste, cómo le podemos hacer, y sobre todo, hasta cuándo podríamos tener esa deducción. ¿Cómo está? Y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Saludo a ti y a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Efectivamente, hay una parte, yo pensaría que es una parte del gasto que hacemos por colegiaturas que puede funcionar como una deducción. Quiere decir que se le puede restar a la cantidad de dinero que, sobre la que se calculan nuestros impuestos, y convertirse en la mayoría de los casos pues en una devolución, ¿no? Sobre todo para quien trabaja por sueldos y salarios. Esta deducción, que es más un incentivo fiscal, llama la atención porque justo está por cumplir 10 años que no tiene una actualización. ¿A qué me refiero con una actualización? Que los montos que podemos hacer deducibles están fijos desde que se publicó este decreto. Tuvo alguna actualización del 2011 al 2003, pero están fijos de manera que son cantidades que difícilmente, ¿no?, van a cubrir la totalidad del gasto, y que están separadas por niveles académicos. Podríamos pensar que va desde un monto que corresponde a las primarias, a la educación primaria, que tiene como límite 12.900 pesos, y así gradualmente hasta el máximo, que sería un bachillerato, que en donde son 24.500. Entonces, hemos 12.500 de la primaria, 12.900, perdón, de la primaria, secundaria 19.900, preparatoria o su equivalente técnico 17.100 y bachillerato 24.500. Estas cantidades no son mensuales, ¿no? Son anuales. Es una la ocasión en la que las podemos utilizar. Tiene que ser, bueno, aquí también considerar que son por hijo, ¿no? O sea, por cada hijo que tengamos en estas escuelas, privadas, ¿no?, en donde se paga, donde se paga una colegiatura, vamos a poder hacer esta deducción. Aquí es importante tener varios aspectos, y lo que está próximo, pues, es la presentación, ¿no? Más bien, como nos decía, es la entrada de los niños a la escuela. Tenemos que asegurarnos desde un principio, pues, que estén dados de alta en el SAT, ¿no?, que se cuenten con los requisitos. Hay un padrón, hay una lista que muestra incluso el SAT en su página de internet, donde podemos revisar si la escuela en la que están inscritos nuestros beneficiarios cuenta con los registros. De otra forma, bueno, pues esto no va a suceder. Podemos hacer deducible las colegiaturas de nuestros hijos, ¿no?, hijos ya sea adoptivos, ¿no?, o naturales. Podemos hacer deducibles también las colegiaturas de nuestra esposa, esposo, concubina, concubino. Siempre es un poco más complejo. Y también de nuestros ascendientes directos, de nuestros padres. Solo uno se va a poder hacer la deducción, ¿no? Ahí habrá que revisar entonces que quien va a incluirlo en la declaración, quien va a utilizar este beneficio, sea quien haga el pago, ¿no? Que el CFDI, además de que la escuela esté registrada, que el CFDI, que nuestra factura cuente con los requisitos. Aquí es importante mencionar que, además de los datos normales, ¿no?, de quien la emite y quien la recibe, tiene que contener los datos de la persona que está estudiando, su CURP, por lo menos, ¿no? Y esto obviamente es para que el SAT pueda verificar que no más de una persona, ¿no?, está intentando hacerlo deducible. Ya hoy en automático, en el momento en el que hacemos la declaración para personas físicas, salen estos datos precargados. De otra forma, habrá que hacer ahí alguna aclaración y un trámite de devolución manual. Entonces, es buen momento para verificar, pues, que contemos con esos datos, que la factura, el CFDI, incluya exclusivamente el monto de colegiatura. Aquí no vamos a poder hacer deducible, o sea, no nos va a servir las inscripciones, las reinscripciones o algunos otros gastos, ¿no?, que a veces cobran las escuelas. Recordar que si el transporte es obligatorio, tiene otro tratamiento y también son deducibles, ¿no?, por un mecanismo similar, con un fundamento legal diferente,
y lo que nos ayuda a que estas colegiaturas no entran en el tope. Hay un tope de deducciones que podemos hacernos al año. Estas cantidades, las que vamos a hacer deducibles de la colegiatura, no se suman, no entran en el tope, tienen su propio límite, tienen un límite establecido a través del decreto y consisten en estas cantidades que pues definitivamente, ¿no? Definitivamente se han ido quedando atrás, ¿no? No sé si cubrirán el 50% de lo que una escuela pues de un precio accesible podría estar costando o menos incluso, y no se actualizan porque están definidas de una forma fija, o sea, no tienen una referencia a la UMA, por ejemplo, no a los días de UMA o a los meses de UMA, sino que se estableció. No sé si se tenga la intención de hacer una actualización. Yo pensaría, y no he visto que esto suceda últimamente, en los últimos años, con ningún beneficio fiscal, con ninguna deducción, con ninguna exención, ha habido un incremento, ¿no? Muy, muy al contrario, ha habido ciertos topes. No por eso dejar de lado nuestra obligación de declarar, de hacer una declaración, que también considero es un derecho, porque es la única forma, el único vehículo por el que puedes estar recibiendo que te devuelvan lo que pagaste de más, ¿no? No es otra cosa, no es un regalo, es más bien rehacer el cálculo, considerando ahora los elementos en donde tú gastaste dinero y que se te devuelva el impuesto que ya te había sido retenido en la mayoría de los casos. Y a pesar de que no es la totalidad de quienes trabajan, quienes están obligados a presentar una declaración, sí subrayar que se tiene el derecho de hacerlo, que aunque yo no llegue a ganar más de 400,000 pesos, no tenga más de 2 patrones, no comience o termine en el ejercicio de alguna relación laboral, puedo presentar mi declaración, y si pago colegiaturas o hago otro tipo de gastos, claro, de deducciones personales, puedo hacerlo, ¿no? Y creo que ahí estamos moralmente obligados, ¿no?, a recuperar un poco de lo que se pagó. Así es, señor Javier. Claro, y aquí creo que también es importante, contador, que le expliquemos a la gente, al auditorio, qué características debe tener esta factura, porque en ocasiones, pues no todos somos expertos, evidentemente, muchas ocasiones agarras, vas y pagas y no solicitas ni siquiera la factura por este desconocimiento. Por eso la intención también de hoy platicar con todo ello, porque hay quienes llevan la vida pagando una colegiatura y no sabían que eso se puede deducir, aunque en ocasiones, pues sí, ya te aparece precargado, pero si no tienes esta costumbre de solicitar facturas y dices, bueno, pues no pasa nada, al final de cuentas, pues es importante, sobre todo por el tema educativo. Sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Y además, pues, qué mejor que te devuelvan impuestos, o sea, ahí ese dinero yo lo veo como imperdonable, ¿no? Dejarlo por no hacer un trámite, que además debe ser un trámite, claro, sencillo. Tenemos que verificar, creo que lo más importante, y no porque sea lo único, es que la escuela esté de alta, que cumpla, que esté en el padrón. Lo demás se puede, de alguna manera, reparar o solventar. Tenemos que ver que esté registrada, que tenga los datos, que tenga mis datos de quien va a pagar, que el pago no sea en efectivo, que el pago sea a través de un método bancarizado, de un cheque nominativo, que cada vez está más en desuso, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o una transferencia. Es importante porque este es uno de los requisitos, que quien tenga, ¿no?, quien haga el pago tenga el egreso, y esto pues sí, por supuesto, lo puede revisar el SAT. Y aquí sucede que a veces es uno de los padres, ¿no?, en el ejemplo más común, uno de los padres quien hace el pago y otro quien intenta deducir, y ahí es donde hay una complicación. Claro. Mis datos, o sea, los datos de quien paga, correctos, como deben de estar, los datos de la escuela, revisando que sea de alta, y los datos del niño, pensemos, la CURP al menos, y la factura debería de estar señalando el grado, ¿no?, o el grado que está cursando, sin que tenga otro tipo de montos agregados. Creo que si tenemos, que si verificamos esos datos, que son una combinación de obligaciones, que quien lo emite, ¿no?, quien tiene que hacerlo, pues lo tiene que hacer bien, pero quien lo recibe también tiene la obligación de hacer esta verificación. Entonces, que al menos se incluyan estos datos que son básicos, que tienen como diferencia, yo pensaría, los datos de la persona que estudia, ¿no?, del niño, pensemos, por considerar la mayoría de los casos, la CURP, y verificar que sea correcta, ¿no?, para que sí, claro, pueda ser vinculado conmigo. Sí, sobre todo que tenga todo eso en la descripción. Y ahora creo que también con esta aplicación que lanzó el SAT, creo que también es un poquito más sencillo poder ir verificando este tipo de datos, ¿no?, que al final de cuentas nos sirven y nos ayudan. Contador, ahora con el regreso a clases, además de las colegiaturas, ¿hay otro gasto que se pueda deducir? ¿Uniformes, libros,
no sé, útiles escolares, etcétera, porque bueno, a lo mejor no todos los padres de familia mandan a sus hijos justamente a una escuela particular, sí, pero ahora con el gasto de regreso a clases, los zapatos, los uniformes, las mochilas, todo eso, ¿entra? No. Aquí hay dos temas. Uno, la mayoría de las personas, yo creo que a la que nos referimos, que están por sueldos y salarios, o sea, alguien les paga y les hace una retención en su recibo y lo entera al fisco. Estas personas, que de todas maneras es algo injusto porque pues, son clientes cautivos, no deciden cuánto declarar, ¿no? Tienen muy pocas deducciones. Tienen las que son señaladas como personales de la ley del impuesto sobre la renta, tienen que ver con, para lo mejor, gastos médicos, no gastos de un psicólogo, de un nutriólogo, gastos dentales, tienen que ver con aportaciones a tu propio fondo de pensiones, con donativos a instituciones que emitan comprobantes fiscales. A través de un decreto, el transporte cuando es obligatorio en algunas escuelas, el transporte es obligatorio, habrá que comprobar que es obligatorio y tener también cuidado ahí con los requisitos, pero este puede ser una deducción. En general, sería, Javier, que son deducibles las cosas en las que no tendría que estar gastando, ¿no? Que tienen que ver mucho con educación y con salud, ¿no? Con cuidar mi salud, con verificar que yo esté haciendo aportaciones extraordinarias a mi Afore, son los que tienen una deducción, pero todas estas sumadas tienen un tope, que es un tope que va entre el 15% y 5 veces la UMA. No es grande el alcance, y este pues fácilmente se llega al tope. Entonces aquí, bueno, pues las colegiaturas serían un factor importante, pero centrándome en la pregunta sobre los gastos escolares, no, salvo colegiaturas con este tope y el transporte en caso de ser obligatorio. Cualquier otro en condiciones normales no es deducible. No es deducible. Muy bien. Pues, contador, muchas gracias por estar con nosotros. Evidentemente, si la gente tiene duda, puede entrar directamente a las páginas del Colegio de Contadores Públicos de México. Ahí, de manera cotidiana, suben videos, suben información. Y, bueno, también aquí, a través de ese espacio, hacemos ese vínculo con la sociedad. Contador Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, seguramente lo estaremos molestando para otra ocasión. A sus órdenes. Un gusto. Saludos. Que tenga buen día. Hasta luego. Bien, pues ahí está parte de la información que seguramente a ti te interesa. 9:44 a.m. Vamos a una pausa y continuamos con más a través de este espacio en Agenda QR.